básicamente una La Paz que amanece con muchos problemas y hay bloqueos. Ha sido dificultoso llegar hasta nuestro medio de comunicación y mucha gente también va a tener perjuicios, ¿verdad? Víctor Hugo Rojas, ¿cómo estás? Buenos días, estás en la unidad móvil, infórmanos. ¿Cómo estás, John? Héctor, amigos de todo el país, y La Paz ni siquiera ha despertado y ya se dan los bloqueos. Mira el movimiento de vehículos que se está generando en este lugar. Es el pleno centro de la sede de gobierno, la avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Socavalle, donde nos encontramos, y ya se ha marcado un bloqueo en todo este sector. Son transportistas del departamento de Oruro que están exigiendo conversar con el Ministerio de Obras Públicas, con el viceministro de Transporte también, para que se respete la ley 142. Nos dice, muy buenos días, señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién nos puede informar, por favor? Estoy pidiendo hace varios minutos que algún representante nos atienda para podernos explicar de esta situación. Buen día. Bueno, lo que nos han adelantado es eso. Necesitan y están exigiendo conversar con el viceministro de Transporte para que se pueda, dicen, respetar una ley. Y lo que han hecho es bloquear la avenida Mariscal Santa Cruz. Son varios vehículos de los que se los denomina los surubís, los que pues están bloqueando el carril de subida y de bajada. Pero también, ojo, John, y nos vamos a desplazar, es que hay un bloqueo que se está dando en lo que es la cervecería. Bueno, a ver, ponemos Héctor en contexto. Recordarás que hace un par de meses fueron los transportistas interdepartamentales, los buses, que llegaron a bloquear el centro paseño, y ellos decían que hay una competencia desleal y que se estaba dando fichas de autorización de trabajo a estos minibuses interdepartamentales que les hacían competencia. Y ahora, después de ese tipo de pedidos, ellos son los que ahora comienzan a bloquear y está así el centro paseño, Héctor. Ahora, hay que ser claros con esto. El tema de estos transportistas ha sido muy polémico porque cuando muchas veces se ha cerrado la terminal o se ha prohibido la movilidad de un punto a otro, interdepartamentalmente hablando, ellos sí han violado la ley y han utilizado su transporte. Han dicho, no, nosotros vamos unas cuadritas más arriba de la terminal, unas cuadritas más abajo de la terminal. Ahora, Víctor Hugo, por favor, queremos conversar con alguien. Nadie te da respuesta, ¿no? Sino que ahorita mi dirigente de la Federación de San Cristóbal de Oruro le va a dar la información de aquí. Ya, perfecto. Se ha asomado un dirigente, ahora sí. Muchas gracias por asomarse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el bloqueo? Ya, en principio, muy buenos días, ¿no? Agradecer por la cobertura que se nos da y también, primero que nada, saludar a la población y pedir las disculpas necesarias. Creo que es esta la única forma de hacernos hacer caso, ¿no? Esto es una protesta tal vez en contra del viceministerio de Transportes, del viceministro de Transportes. Uno, por tal vez favorecer con autorizaciones a Cruz Andina, ya tal vez violando la resolución ministerial 142. Adelante, ven. Explícame, ¿por qué? Esa es uno de los motivos para que los compañeros de base aquí estén movilizados, ¿no? En esta situación en contra, más que todo del viceministro, que estaría dando autorizaciones que dentro de la resolución 142 emana que ya no hay modificaciones, ni ampliaciones, ni nuevas creaciones. Aquí estaría dando a una institución que es Cruz Andina como una nueva creación. Eso es tal vez de los compañeros que estén en movilización, ¿no? ¿Cuántos sindicatos son los que han venido ahora? Justamente están varias instituciones, no solamente el transporte federado, también está el transporte libre, ¿no? En esta movilización, porque afecta también, se van a sumar los compañeros buseros, porque afecta estas autorizaciones a los diferentes transportes departamentales, ¿no? Exacto. Muy bien, le agradecemos. Y como escuchabas, John, con sus herramientas de trabajo, son los vehículos los que han traído. Hace los últimos segundos han llegado más vehículos que han cerrado esta vez la calle Socavalle y ha habido un poco de molestia por parte de quienes están manifestando con la policía. Ay, porque estaban intentando no cerrar la vía. Te escucho, John. Eso es lo que te quería preguntar. Hay presencia policial por el sector, estamos escuchando bastante detonación de petardos. ¿Qué es lo que está haciendo la policía? ¿Está tratando de desbloquear? ¿Está conversando? A ver, cuéntanos. La policía estaba resguardando desde un principio. Habían informados de la UTOP, permanecen ellos acá, y pues en este interín de querer conversar con los manifestantes es que se están dando algunos encontrones, ¿no? Algunos gritos. Afortunadamente no está pasando más, pero es gran número de las personas que están manifestando en este lugar, John. Bueno, el conflicto nace a través de estas autorizaciones que le harían competencia a este otro sector. El dirigente decía que se están dando autorizaciones como una nueva creación y ellos se sienten afectados por el tema de competencia.
policía y, bueno, pierden pasajeros, usuarios y mucho más. Eso es lo que quería que nos explicara. ¿Cruz Azul qué es? ¿Es una empresa paralela? Bueno, en todo caso sí, es un nuevo transporte creado para hacer el mismo servicio de rápido interdepartamental a Sucre, Oruro, Cochabamba, La Paz. Ah, ahí viene mi pregunta, ¿y por qué protesta? Porque hay nuevas autorizaciones que habría otorgado el Viceministerio de Transporte. Estoy siendo irónico. Ah. Lo que pasa es que te digo, ¿por qué protestan? Todos tienen derecho al trabajo, absolutamente todos. Entonces, si se ha creado una oportunidad, una fuente laboral, o sea, ¿por qué no hacerlo? Hay un problema muy delicado con el tema de los sindicatos, porque ellos generalmente tratan de acaparar todo. Escuchamos. Venimos a reclamar aquí, nos quitan las placas. Nosotros estamos reclamando justo derecho. Mi esposo, aparte de eso, se había fallecido, mi esposo, hace 2 semanas. Y todavía no tengo otras empresas la prioridad. ¡Compañeros! ¡No se van a enfrentar! ¡Por eso están protestando aquí! Coronel, se está haciendo el resguardo con el ambiente. Bueno, sí, lamentablemente estamos con gente muy intransigente. Hemos tratado de que ellos puedan manifestarse como corresponde, y es el derecho de ellos. Pero bueno, no entienden, es gente que ahora no se puede conversar, ya como ustedes ven han bloqueado. Vamos a tener simplemente que resguardar. ¿Qué otro tipo de puntos más se han visto bloqueados en la ciudad? ¿Nos han informado que hay otros lugares también? No, solamente es este sector. Este sector es el lugar que ellos han determinado para poder reunirse. Y bueno, no estamos tratando de que puedan despejar esta vía. Muy bien. Y se concentren allá. Perfecto. Le agradecemos al coronel Clavijo, él está acá haciendo el resguardo, con él, uniformados también de la UTOP. Y es la Mariscal Santa Cruz, para que una vez más la vean, nos vamos a alejar un poco del tumulto, John, Héctor, si me lo permiten, para mostrarles que toda la vía está cerrada. Hay detonación de petardos a esta hora de la mañana. ¿Qué conexiones? Y es la propia policía ¿qué conexiones están perjudicadas, Héctor Hugo? Perímetro de seguridad. Es la Mariscal Santa Cruz, carril de subida y el carril de bajada. Está libre, sí, pero ha sido cortado por la situación de seguridad también. Pero no hay accesos, se podría decir, a la Camacho. Sí, te podemos decir. Accesos a la Camacho, a la Colombia, la por bueno. Ese sector, a la Bueno, Loaiza, están cerrados, no hay. No, puntualmente es Mariscal Santa Cruz Socabaya, compañeros. Aquí es donde se han dispuesto los vehículos. Después en la Camacho hay circulación, pero está cerrada en la altura de lo que es el obelisco, la plaza del obelisco. La conexión a la Montes Mariscal Santa Cruz se ha cerrado también a la altura del mismo obelisco también para la subida. Esto para evitar que vehículos particulares se asomen hasta este sector, que se ha visto un poco conflictuado, como lo hemos podido mostrar. Gracias a nuestro compañero por la información y como te decía, John, realmente aquí hay un problema, ¿no? Habrá que dialogar, habrá que buscar cuáles son las maneras más interactivas para que se pueda buscar una solución, porque aquí tienes derecho al trabajo, o sea, y este es un problema desde hace tiempo porque obviamente se crean otros sindicatos y dicen, bueno, nosotros también queremos trabajar. Pero tienen derecho a hacerlo. La otra parte afectada es la que protesta, porque dice, nos hacen competencia y vamos a ir a perder usuarios, pasajeros. Y vamos a ver estas imágenes que ustedes están ahí observando. Son los buses que bajaron hasta el centro paseño. Esa mañana, Bloquearon todo el lugar en realidad, porque eran alrededor de unos 50, 60 buses. Y bueno, suficiente, eran 10 para bloquear todo este sector. Y las imágenes pertenecen al 16 de marzo y también era la protesta por el tema de autorizaciones, también contra el viceministerio, así que tenemos más o menos el mismo panorama. Oye, ese ha sido tremendo bloqueo, te digo, ver un bus aquí en la Yanacocha. Y es imposible de mover, ni con grúa. A ver, ojalá que se encuentre, como te digo, una solución, ojalá que busquen realmente el mejor camino y que puedan dejar también otros sindicatos si quieren trabajar, ¿por qué no hacerlo? Ellos hablan de una competencia desleal, pero reitero, que todos tienen derecho al trabajo. Muy bien, así arrancamos, señoras y señores, tenga mucha precaución al salir también de casita porque hay bloqueos en pleno centro paseo. A patatín. A patatín. A patatín, ¿no? Muy bien.